Pero para luchar, efectivamente, hay que también plantear nuevas ideas y nuevos valores. Durante el periodo neoliberal, salvo honrosas excepciones, la izquierda perdió su capacidad para imaginar una nueva utopía, pero sí para la lucha del presente y la seguridad del futuro. Sin duda, en ello contribuyó, por una parte, el síndrome producto del derrumbe del llamado socialismo real, y nos arrastró incluso hasta los que éramos críticos con ese modelo socialista. Pero sobre todo, porque mucha gente quedó conmovido por lo que era el capitalismo liberal y lo que ellos consideraban que era el mayor de los mundos posibles. Hace falta una nueva ética y aprender de los errores. Y cuando digo una nueva ética, estoy hablando de esos militantes políticos que hacen lo que dicen y no al revés, que intervienen en la lucha política no con el afán de autoproclamarse ni de conseguir un, digamos, beneficio particular, sino de formar parte de un movimiento colectivo de autoemancipación. Y lo digo también porque considero que la nueva sociedad debe de aprender de errores que en el pasado tuvimos, sobre todo en dos terrenos que son los que yo más domino, porque hay muchos más. Y uno tiene que ver aprendiendo a su forma de ver la naturaleza, de relacionarse con él. Para el capitalismo, la tierra y la persona es mercancía que se compra y se vende para obtener beneficio. Pero hubo también, y esto para nosotros es una gran parte que tenemos que tener en cuenta, el socialismo burocrático no fue mucho mejor. El uso irracional de los recursos naturales y de tecnologías contaminantes produjeron el accidente nuclear de Chernobyl y la desecación del lago Aral. Y hoy en día, en la China, que dice comunista, se está construyendo la presa de las tres gargantas, que es un escándalo ecológico que tendrá unas repercusiones inmensas sobre China. Porque la nación oprimida, en la medida de que la autodeterminación no supone solamente una opción nacionalista o unitarista, sino el autorreconocimiento de su mayoría de edad, le permite a esa sociedad constituirse como sociedad soberana. Ya que un pueblo que decide separarse o unificarse de forma democrática y sin injerencia genera mejores condiciones para su cohesión interna y externa. Y desde este punto de vista queremos decir que nosotros queremos ser buenos vecinos de españoles y franceses, buenos vecinos en igualdad de condiciones. Y debo decir más, que los vascos tenemos muy buenos amigos en España y en Francia, como miembros como Oliver de Saint-Senot o como Jaime Pastor, que ayer estuvo en esta mesa, compañero militante revolucionario con el cual muchos años he militado conjuntamente y que yo sé que es defensor de la causa vacina. Las virtudes de un proceso revolucionario autodeterminativo no se limitan a lo nacional, puesto que su ejercicio alienta valores y aspiraciones que encajan con el ideal libertario y capitalista de un mundo formado por pueblos y personas libres, que eligen su libertad y su forma de gobierno y de relaciones sociales. Y sobre todo, engancha con la democracia en su sentido más fuerte de autogobierno y de autoridad popular, bastante asentada en la cultura de las sociedades occidentales, aunque muchas veces esto se ha conculcado por guerras, golpes, fascismos y dictaduras. Que el pueblo decida libremente es un argumento fuertemente democrático, y si además así ocurriese, difícilmente objetable, tal como lo afirma el Tribunal Constitucional de querer respecto a una hipotética mayoría independentista inmediata. En relación al sujeto, que suele ser siempre uno de los problemas fundamentales, para nosotros el sujeto debe ser toda la ciudadanía del territorio nacional que pretende autodeterminarse, los nacidos y los no nacidos en él, partidarios de la independencia y contrarios. Todos deben de participar en un proceso autodeterminado. Para nosotros, aquí tiene claro, vasco no es el que habla solo lengua vasca o haya nacido en el País Vasco. Vasco es todo aquel que vive y trabaja en el País Vasco y quiera ser vasco. Y por último, la autodeterminación por el derecho para elegir. Algunos hemos hecho la opción por la soberanía.
Sabemos que en el mundo de hoy la soberanía nacional estatal está sufriendo fuertes limitaciones, hasta el extremo que, salvo por parte de determinados países y imperios que deciden sobre ellos y no permiten que nadie se inmiscuya en ellos, como por ejemplo los americanos, se hable más de soberanías compartidas. Soberanías compartidas, salvo algunos que no necesitan compartirla, que son los imperios. Y las soberanías compartidas exigen proyectos más amplios, y prueba de ellos es la constitución en estos momentos de Europa. Nosotros queremos participar en pie de igualdad en Europa. En este aspecto, nuestro planteamiento soberanista, por lo menos el mío, está en evolución, a diferencia del siglo XIX o del XX, y aunque frente al Estado español y francés actual, yo reivindico que la autodeterminación coja un ritmo y un sentido independentista, sería mucho más favorable si desapareciesen los Estados nacionales actuales y se constituyese una nueva Europa donde los pueblos estuviéramos en igualdad de condiciones. Y por eso, cuando mucha gente me pregunta en su ingenuidad, pero ¿cómo ustedes, socialistas, internacionalistas, en un mundo de globalización, quieren constituir un Estado independiente? Eso no es un sinsentido. Y le digo, sí, pero no más y no menos que es el Estado francés o el Estado español. Cuando se disuelvan ellos, nosotros también. Y de hecho, consideramos que un Estado como el Estado español es demasiado grande para, como proyecto en el cual las naciones internas puedan convivir y puedan desarrollarse culturalmente. Y a la vez, es demasiado pequeño para los grandes problemas que existen en este mundo. Es decir, los Estados nacionales son Estados tapones que con el tiempo tienen que desaparecer para construir unidades más amplias donde, a la vez, las unidades menores, las culturas, los pueblos, etc., pueden enlazarse. Bukatzeko, ondo esana onartu, eta gaizki esana barkatu. Dicho vasco, acepten lo que haya dicho bien y perdonen lo que haya dicho mal o lo que les haya molestado. Hola, yo voy de aquí con las pilas cargadas.